Esta charla está a cargo de Emiliano Marmonti. Emiliano es diplomado en innovación tecnológica por la Universidad de Oviedo, de España, y la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ha sido consultor informático de instituciones multilaterales como la U, FAO, para proyectos tales como implementación, interoperabilidad, ingesta masiva y mantenimiento de sus repositorios institucionales. Es consultor del consorcio SIU de Universidades Nacionales Argentinas para la creación de cosechador de repositorios digitales como es BDU2. Es miembro del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Y ha sido consultor de la OEI para la implementación del repositorio del Ministerio de Educación de la Nación. Ha sido docente del curso de posgrado, experto universitario en usabilidad y en accesibilidad web de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de Buenos Aires, y ha realizado diversos trabajos de capacitación, consultoría tecnológica relacionada con la apertura, publicación, difusión e interoperabilidad de producción académica y científica en instituciones argentinas y del exterior. Bueno, la idea un poco era, esto surgió, digo, esta charla, ahora voy a hablar bien de Fernando, voy a devolver las flores, de alguna forma esta idea surgió a partir de un Skype que estamos hablando con Fernando y bueno, de alguna manera los dos estamos interesados en la participación, en lo que es el rol del ciudadano en todo este nuevo contexto. Los dos estamos interesados de alguna manera en todos los procesos que están relacionados con el manejo de los datos, en todo lo que es necesario a día de hoy y todas las responsabilidades que se presentan y todos los nuevos roles que van surgiendo en esta realidad múltiple y cambiante. En el marco de eso, lo que decíamos es, bueno, esto no puede ser una cuestión de iluminados que, bueno, que hablamos en un lenguaje que nos entiende, nos entendemos nosotros solos y nada más. La idea es socializar, la idea es justamente abrir esto. Si se quiere, poco que sabemos, esto poco que de alguna forma manejamos como lenguaje diario, poderlo compartir con todos ustedes y poder involucrar más gente y poder subir más gente a esta realidad que percibimos que está sucediendo. Entonces, de alguna manera, el objetivo de la charla era colaborar y entusiasmar, en realidad, con la difusión de iniciativas tales como datos abiertos, repositorios de datos, primarios de investigación, el gobierno abierto. Y por otro lado, habría un espacio de debate e interés acerca del rol que los bibliotecarios y otras profesiones en realidad pueden desempeñar en este contexto. El contenido de la charla, lo que llamamos la receta de la lasaña, vamos a hablar un poco de lo que es gobierno abierto, los datos abiertos, concursos y hackatones como medio participativo, a datos abiertos, iniciativas en la región y en el exterior. Vamos a hablar de algunas cuestiones polémicas, cuestiones que surgen también naturalmente en cualquier charla, o sea, ver cuál es las cuestiones que van surgiendo como controversia. Otra vez vamos a hablar de metadatos, la relación que hay entre Big Data y Open Science, web semántica, por un lado el Data Curation y, digo, de alguna manera el framework, el modelo que hay detrás del Data Curation. Y por otro lado, por último, vamos a cerrar con el rol del bibliotecario, el rol y la participación, este nuevo rol, si se quiere, de alguna manera, en estas iniciativas. Bueno, vamos a comenzar con gobierno abierto. Lo que aquí vemos son los tres pilares de lo que es el gobierno abierto. De acuerdo a lo que es la definición, si se quiere, todo esto está extraído de la primera declaración que hizo en 2009 Barack Obama y que de alguna forma fue fundacional para los organismos que a día de hoy ya existen en determinados estamentos de lo que se conoce como gobierno en Estados Unidos. Dentro de los cuales, digo, estos pilares están basados en tres valores, ¿no? En la transparencia, de alguna manera un gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas, este famoso término accountability, digo que es un término complejo en inglés, pero que de alguna forma lo que está hablando es, de alguna manera, cuán traqueable resulta el gobierno, cuán seguible resultan ser las acciones y las operaciones y los movimientos del gobierno, y proporcionar información sobre lo que se está realizando, los planes de actuación. Y en general, cualquier administración, bueno, debería permitir el acceso a esta información pública de una manera sencilla y clara. Por otro lado,
Otro de los pilares sería la colaboración. El gobierno colaborativo implica y compromete a los ciudadanos. De alguna manera esta colaboración está hablando también de una colaboración doble, de una participación que tiene que ser, que tiene que ir por las dos corrientes. Por un lado, el gobierno compromete y por otro lado la ciudadanía también se compromete a participar y a intervenir en estas acciones. ¿Qué sería el tercer pilar? Favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de las políticas públicas. Acá hay una aclaración que me parece también importante. Yo leí en una de las notas que presentaba un especialista, un real especialista en esto, que es Oscar Oslak de Cedes, que hablaba de hablar del Estado abierto y no del gobierno abierto. De acuerdo a lo que es esta, si se quiere, en una distinción entre lo que es el Ejecutivo y el resto de los poderes. Si vemos la iniciativa desde el lado argentino, bueno, en realidad está saliendo por el lado del Ejecutivo. Y la concepción de Estado abierto, que se hace bastante más amplia, es la apertura. En realidad, si uno lee el decreto, sería de los datos públicos, al momento en que se hacen abiertos, es que se convierten en dato abierto. Y sería abarcar todos los estamentos del Estado. Acá hay una frase que me parecía muy simpática, que es no odiar al gobierno, sea el gobierno. De alguna forma también es empoderar al ciudadano como para poder participar y poder intervenir y toda esta masa de datos que hay y que se liberan, bueno, de alguna manera se convierte en información útil. Pasamos al siguiente slide. Dentro de lo que es las distintas iniciativas gubernamentales, muchos de los países, como vemos en el mapita de abajo, han participado en esta sociedad, en este partnership, en el cual, bueno, de alguna manera, para poderse presentar, hay que presentar un plan de acción. En base a ese plan de acción, este plan de acción de gobierno abierto, de Estado abierto, tiene que ser aprobado. Y en el caso de estos países ya fue aprobado y tienen que llevar adelante este plan de acción. Esta sociedad, la sociedad de gobierno abierto, en realidad aboga por gobiernos más transparentes, más efectivos, auditables y participativos. Ahora, ¿qué serían los datos abiertos? Vamos a intentar aproximar una definición. Datos abiertos serían aquellos que han sido generados por una fuente en particular, abarcan un dominio temático, disciplinar, tienen determinados atributos, dentro de los cuales está la frecuencia de actualización y cuentan con un licenciamiento específico, el cual indica cuáles son las condiciones bajo las cuales se pueden reusar los mismos. ¿Cuál es la fuente? La fuente, yo noto que en muchas definiciones o en muchos documentos se habla del Estado, bueno, el Estado libera, y es cierto, es el principal actor. De todas maneras, este Estado, también como decía Oslak, es bastante heterogéneo, es un Estado nacional, provincial. En Argentina, de hecho, por ejemplo, hay iniciativas pioneras, como por ejemplo fue la Municipalidad de Bahía Blanca. Hay iniciativas de otros niveles de participación a nivel de las provincias antes que en Buenos Aires. Entonces, bueno, la fuente también pueden ser organizaciones no gubernamentales, pueden ser organizaciones comerciales. ¿Y cuáles son los atributos? Los atributos especificarían cómo fueron obtenidos, la fecha de obtención, actualización, validez, cuál es el público al cual está dirigido, la metodología bajo la cual se obtuvo. En el caso de, por dar el caso, datos de indicadores, encuestas, datos registrados en forma obligatoria, datos producidos, y cuál es el uso permitido. Dentro de lo que es nuestro marco legal, el marco de apertura del portal de datos abiertos, se especifican también cosas que me parecen interesantes, que son datos primarios, no fueron reprocesados, son procesables por computadora, están completos, se supone que si yo estoy liberando un conjunto de indicadores para el año 2013 en determinada temática, esto está, es completo, no es que falta determinada provincia incluir los datos, no son discriminatorios y no están sensibles a derechos de autoría, de copyright, etc. Aquí llegamos a nuestra primera parada, que sería a nuestra primera capa de la lasaña, que tiene muchas, que sería la Open Knowledge Foundation. La Open Knowledge Foundation trabaja sobre, dentro de lo que es el Open, es la apertura, en general la apertura del conocimiento, ha trabajado mucho sobre lo que es la definición de qué es lo que se considera
conocimiento, ¿no? O sea, dentro de lo que... Fíjense que en la definición excluye al software porque ya fue abarcado en otros tipos de aperturas, de openness, en otro tipo de licenciamientos. Y en este caso está refiriéndose, en cuanto a lo que es la definición de open, a contenidos tales como música, películas, libros, datos científicos, históricos, geográficos o información gubernamental. En este caso establece, por un lado, la obra y el paquete, el conjunto de obras. Y establece un conjunto de condiciones bajo las cuales se considera algo abierto, ¿no? Que debe estar disponible integralmente al coste de reproducción razonable. La licencia no debe restringir a nadie la posibilidad de vender o distribuir, yo podría cerrarlo. Siempre y cuando, siempre existe la restricción de decir, bueno, yo lo podría cerrar y vender, pero en realidad puedo establecer condiciones de licenciamiento bajo las cuales obligo a que no me alteren lo que fue mi producto original. Reutilización, la licencia debe permitir hacer modificaciones y obras derivadas y debe permitir que éstas sean distribuidas en las mismas condiciones que la obra original. La licencia puede imponer algún tipo de requerimiento, que es lo que decía recién, ¿no? Referente al reconocimiento y a la integridad. Vemos que también hace énfasis en lo que sería la ausencia de restricciones tecnológicas, el reconocimiento, la integridad. Bueno, son 11 puntos, en realidad falta uno, pero son 11 puntos que en realidad especifican claramente cómo se define que un dato, un paquete de información es abierto. En concreto, para ponerle un esquema, tendríamos el Estado, la academia u otros actores que liberan un conjunto de datos que tienen una variedad disciplinar puntual, en este caso que sería construcción, indicadores de actividad industrial, información científica. Y hay determinados actores de la sociedad civil que ejecutan un procesamiento sobre estos datos para generar información. Esta información está orientada a que el ciudadano común pueda usarla, a que pueda, si se quiere, tomar decisiones, tomar conocimiento acerca de qué es lo subyacente detrás de toda esa masa de datos y que pueda ser consumida a través de dispositivos de uso corriente. Bueno, yo en este caso encontraba, digo, por más que es cierto que el tema está tomando estado público, bueno, pero ¿a quién le sirve? ¿A quién le importa? Vamos al ciudadano común. ¿A quién le importa que se libere estos datos? En realidad nos tiene que importar a todos desde un lugar de una ciudadanía activa y participativa, ¿no? Por un lado, ¿quiénes son los actores que están de alguna forma participando o tomando protagonismo en esta apertura de los datos? Por un lado, la iniciativa privada, la cual contando con este tipo de información, contando con información simplemente, por ejemplo, de la ejecución de obra pública, contando con la ejecución de cuáles son las licitaciones que están abiertas, contando con información de cuáles fueron los resultados de esa licitación que se abrieron, de alguna manera pueden innovar en cuanto a los productos, en cuanto a la oferta, pueden mejorar su oferta en cuanto, por ejemplo, al Estado, o conocer cuáles son las preferencias en determinados rangos sociales o determinadas necesidades. Esta es información sumamente valorada como para determinados nichos de comercialización. Por otro lado, encontramos un actor gigantesco metido en la liberación de los datos, que es el periodismo, los medios de comunicación, si se quiere, tradicionales, en los cuales se ha generado una nueva disciplina conocida como periodismo basado en datos o data journalism. Esto fue inaugurado, comenzó hace ya, calculo que menos de una década, o un poco de cerca de una década, con un periódico inglés, The Guardian, en la cual, bueno, se inaugura toda una infraestructura como para poder operar sobre los datos y sacar, extraer información, y esa información que fuera del dominio público. A día de hoy tenemos casos locales, casos como la Nación Data, casos en los cuales se ha extraído información compleja de extraer y se ha podido presentar como noticia relevante en los casos en que ha sido posible, pero tenemos, en el caso del periodismo de datos, tenemos, diría yo, los eventos más grandes y más importantes en cuanto a posibilidades para poder extraer y poder sacar información que está, si se quiere, oculta incluso tecnológicamente, o sea, no es fácil, de fácil extracción, en donde se están volcando muchos recursos
muchos recursos económicos, sociales y digo, intelectuales, como para poder realizar y facilitar esta apertura de los datos, y desde los cuales se está haciendo mucha presión, como para que para que los gobiernos justamente adhieran a la asociación que habíamos visto anteriormente. Por otro lado, confluyen otros actores de la sociedad civil, como ejemplo tenemos a la Open Knowledge Foundation, que ha desarrollado infinidad de acciones en pro de esto. Y por otro lado, el Estado cuyo objetivo es la transparencia y la participación. Estos serían algunos de los actores que podemos enumerar como que están interesados en esta corriente. Ahora, dado que las administraciones gubernamentales, provinciales o digo en el estamento que sea, les interesa fortalecer la transparencia y la participación, ¿cuáles son los medios que usan? Acá vamos a presentar dos, en este caso, por ejemplo, concursos, como es el caso de data.gov, que trabaja con un sitio que se llama challenge.gov, el cual establece todo un conjunto de concursos permanentes para trabajar sobre determinados datasets con determinados objetivos ya establecidos. En este caso, por ejemplo, sería bueno llegar a un tipo de aplicación o a un tipo de objetivo, el cual tiene que ser el resultado del concurso, el cual permita interactuar con datos que ya están, como ejemplo, que ya están liberados. No estamos hablando de datos ficticios, estamos hablando que esto va a producir, va a generar. A la mejor de estas iniciativas que puede brindar el servicio haciendo uso de estos datos que ya fueron liberados. Ahí estoy presentando otro, que es el caso de educación, Benivinci, en el cual es un proyecto que también se libera todo un conjunto de datos, si se quiere, relacionados, en este caso sería una vuelta de tuerca, datos ya linkeados, relacionados con educación, relacionados con contenidos, relacionados con capacitaciones, con diferentes orientaciones y de diferentes universidades, el cual también premia los resultados que se puedan llegar a obtener, también dando guías en relación a, por ejemplo, Oxford tiene determinada problemática como para poder hacer uso de los materiales que están en línea, le interesaría poder llevar un tracking en relación a cuál es la capacitación, el nivel de cuál es la oferta óptima de capacitación para una persona en particular a partir de datos abiertos. En función de estas iniciativas es que la gente se interesa, participa y de alguna forma se incentiva el uso de estos datos abiertos y se incentiva también en paralelo la participación. Por otro lado, encontramos las hackatones, de los cuales ha habido varios ejemplos. Ahí vemos, yo había encontrado un Hackathon Express que se hizo en la ciudad de Corrientes, aquí en Argentina. También por eso decía que fue, que si se quiere fue un caso paradigmático, fue antes de la creación del portal de Nacional de Datos, fue antes de... Digo, lo cual, ¿qué está haciendo? ¿A qué apunta? Apunta a algo similar, nada más que con otra estructura. Una estructura en la cual se reúnen todo un conjunto de... esto es variable, no siempre son... hackers, vamos después a analizar un poquito el término de hacker, pero se reúnen un conjunto de hackers, un conjunto de analistas, si se quiere, que conocen bien la problemática, durante, supongamos, 24 horas, como para resolver un problema utilizando el conjunto de datos abiertos que fueron liberados por el Estado. En el caso de Argentina, se hizo hace bastante poco una de las hackatones que se conoció como Programar, previo a la inauguración del portal de datos públicos, el cual, bueno, fue un éxito, tuvo 450 inscriptos y hay varias aplicaciones, varios proyectos que terminaron y están en curso. Ahí estamos viendo otra de las hackatones que fueron producto ya de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, a finales de agosto, en muy poquitos días, comienza la media party, que en realidad está reuniendo a periodistas y desarrolladores en esta fusión de data journalism que está tan en boga, dentro de los cuales se convocan
digo, dentro de la hackathon también se convocan digo, no es únicamente, no es la única actividad por ahí potencialmente que se genera en el caso de la Media Party, que es el hecho de por ahí tener, por un lado, la corriente de desarrollo y por otro lado, corrientes de capacitación donde se puedan ver determinadas problemáticas las cuales son difíciles de resolver. Por ejemplo, el scrapping, el hecho de decir, bueno, toda esta información es bastante difícil de procesar, bastante difícil de separar, entonces, bueno, se enseña cómo hacerlo y después este conocimiento, este mismo conocimiento que por ahí se presenta como tutorial en un hackathon, es insumo para otra. Ahí vemos otra hackathon desarrollada en España, también generada por un medio de comunicación. Y en realidad, esto yo lo coloqué porque también estaba en una lista de discusión y hace poco se presentó este planteo, ¿no? O sea, ¿por qué llamarlo hacker? ¿Cuándo se convirtió en un mérito ser hacker, ¿no? En verdad, el término pierde la connotación negativa a partir de lo que se conoce como ethical hacking. De alguna manera, la idea sería, bueno, esto fue así, fue contratado por las empresas de tecnología, en las cuales si se quiere detectar un agujero potencial de seguridad, lo ideal es contratar a alguien que ya haya, digo, que tenga estos conocimientos como para poder conocer claramente los potenciales agujeros que tendría mi infraestructura de seguridad, ¿no? Entonces, la idea de alguna manera sería para atrapar al intruso, primero debes pensar como el intruso y debes tener esta cultura de poder ir detectando y poder ir viendo cuáles son los potenciales agujeros de seguridad. En base a esto es que Dios nació el término de hacking ético, el cual después también se ha transformado, si se quiere, en este documento de la UNAM, se puede ver que digo, lógicamente, a día de hoy no es que los hackers están reunidos en un hackathon para analizar las condiciones de seguridad de los datos del Estado. O sea, los datos fueron liberados, ya están. Tan afuera están sin condiciones de seguridad. Pero en realidad sería aplicable la definición porque dentro de las actividades que puede desarrollar un hacker están la descripción de la red, la exploración de los sistemas y la extracción de información. Dentro de ese concepto, en ese paraguas de la extracción de información, es que trabajan este tipo de hackers éticos, digamos. Bueno, ahora viene la primera indigestión, de alguna forma, de esta lasaña, ¿no? O sea, ¿las administraciones van a liberar datos privados míos? ¿Cuál es el resguardo de mis datos? ¿Los datos están completamente anonimizados? Esto es una indigestión frecuente que se produce en el hecho de plantearse si efectivamente esta información, bueno, el Estado, ¿qué es lo que está liberando? ¿Está liberando a nivel indicador? ¿Está liberando información cruda? A ver, entonces, en base a esto es que esta es una de las, digo, de las iniciativas que existen en Inglaterra, relacionadas con de alguna forma poner en discusión cuáles son las condiciones de privacidad con que los datos, qué pasa con las macro variables económicas. Bueno, digo, esta es una de las controversias que se producen en relación a la liberación de los datos. Acá le estoy respondiendo a Fernando. Hay varias controversias. De hecho, una de las controversias, la estábamos hablando hace poquito con Fernando, era que después de la presentación del portal de datos públicos, si uno lee, voy a hacer un pequeño paréntesis y ya volvemos sobre el tema de la privacidad, pero en realidad es relevante porque estamos hablando de lo que serían las controversias, ¿no? Bien. Bueno, planteo el caso porque realmente me parece un ejemplo de controversia que esto produce, ¿no? De alguna manera, si uno lee el decreto en el cual se libera el portal de datos públicos de Argentina, dice que se liberarán aquellos datos públicos que sean de utilidad. Con lo cual, inmediatamente después se presenta una diputada diciendo, muy bien, ¿quién determina qué es de utilidad y qué no? Entonces, eso da lugar a todo un conjunto de planteos, si se quiere, de suspicacias en relación a qué es lo que se libera, qué no se libera.
Entonces, lo que plantea aquí Fernando es, bueno, de alguna forma, ¿hasta qué punto es creíble, dado que la información pública, en este caso, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, no es popularmente creíble, o digo, tiene ciertas dudas, por lo menos en una parte de la ciudadanía? Entonces, ¿hasta qué punto la liberación de esos datos realmente sería fiable o sería creíble? Este es uno de los planteos, de las controversias que se producen. La otra controversia era, digo, ya si se quiere, más formal, y la otra de las controversias está relacionada con la privacidad de los datos. O sea, ¿quién me está asegurando a mí hasta qué punto es que esto no está, digo, está completamente anonimizado, ¿no? Por otro lado, si uno lee esta, digo, no me estoy deteniendo demasiado en cada uno de los slides, estamos pasando, pero de este slide lo que me parece interesante es el hecho de lo que plantea este grupo, si se quiere, es qué forma, digo, cómo me garantizan privacidad, aún en el cual estén anonimizando mis datos, si los datos no se podrían llegar a entrecruzar con otros datasets que no estén correctamente anonimizados o que tengan parte de la información que a mí me interesaba anonimizar, y si no se podría recomponer esa información que se eliminó. Ese es uno de los planteos. Por otro lado, en una encuesta que llevaron adelante en Estados Unidos, se plantearon varias cosas. Una de las cosas que se plantean es, bueno, por un lado introduce un concepto que, si se quiere, para mí era nuevo cuando leí esto, que era el hecho de decir, bueno, estamos hablando de real-time open data. O sea, estamos hablando de que se liberan datos en tiempo real. Esos datos en tiempo real, por ejemplo, en el caso climatológico, combinado con datos de transporte, podrían ser utilizados maliciosamente. Por otro lado, si bien en digo, los resultados de las encuestas no son todos negativos, ni mucho menos, otras organizaciones, por ejemplo, expresaron dudas acerca de cuáles son las posibilidades del Estado para poder cumplir con estas, si se quiere, las posibilidades de la infraestructura de IT del Estado, ¿no? Como para poder cumplir con todas las ambiciones que están relacionadas con Open Data. Bueno, estos son algunas de las controversias y algunos de los planteos que legítimamente se pueden ver, se pueden analizar en relación a lo que es la apertura de los datos, ¿no? En cualquier caso, yo lo que veía es que vemos claramente, por ejemplo, en el portal data.gov, que hay una declaración de cuál es la política de privacidad, Privacy Policy. ¿Cuál es el acceso a la información? ¿Cuál es las licencias de reuso, por un lado, y por otro lado, cuál es la privacidad de los datos que son publicados? En el caso del portal de datos de España, también, por ahí no es de tan fácil acceso, pero sí puede accederse a cuáles son las condiciones, por un lado, de reuso de los recursos del portal, que en este caso parecen estar unificadas, ¿no? O sea, no parecen depender de cada dataset. Y por otro lado, ¿cuáles son los datos personales que se visualizan? Acá, en cualquier caso, lo que encontramos es una pequeña indigestión en esta lasaña, que está más relacionada con cuál es la privacidad y el anonimato de esta información. Y si bien es posible que esta información esté aclarada, que se podría, de alguna manera, existe en el marco normativo, en el caso argentino, de hecho, existe en el marco normativo. Si uno lee la resolución, está establecido que en realidad la liberación de los datos, a su vez, está enmarcada en la ley de acceso a los datos públicos, con lo cual existe una protección a la privacidad. Me parece una buena práctica, a mí en lo personal, me parece una buena práctica que esta información acerca de cuáles son las políticas de privacidad y las políticas de reuso de los datos estén claramente establecidas en el portal, ¿no? Bueno, yendo a algo un poco más técnico, ¿cuál es si se quiere, la unidad de medida de datos abiertos, ¿no? Los datos abiertos los podemos encontrar en unidades tales como un dataset, que sería un conjunto, si se quiere, finito y establecido, de datos que están relacionados con las características que vimos anteriormente, y un catálogo de datos que es regularmente
una pieza de software, aunque yo no la limitaría a algo exclusivamente tecnológico, es el conjunto de datasets que se están liberando. En términos de la Open Knowledge Foundation, sería el paquete. El fenómeno, como vemos, es global. Este es un estudio de la Fundación CETIC. Vemos, por un lado, lo veíamos en el partnership, en la Open Government Partnership, veíamos que hay mapas, digo, de alguna forma vemos muchos países participantes. Esto es una evaluación hecha por una organización española, la cual ve que de alguna manera en Europa existe una cantidad inmensa de estas iniciativas. Y en Argentina, en la región, en Latinoamérica, bueno, se ve que esto es incipiente, pero hay, realmente hay. ¿En qué áreas temáticas hay dataset? Fíjense, en este caso podemos ver muchas áreas temáticas y en muchos de los casos las mismas áreas temáticas nombradas de dos formas distintas. O sea, podemos ver que en realidad existe una dispersión muy grande en cuanto a lo que es la temática. Podemos ver que en muchos de los casos, en las aplicaciones que se utilizan, se generan a través de tags, ni siquiera a través de un vocabulario controlado, a través de un vocabulario que sea interoperable. Entonces, bueno, esto de alguna manera tiene un nivel, una libertad de acción en cuanto a lo que es la clasificación de los datasets y las posibilidades de acceso, que realmente, bueno, es bastante heterogéneo entre portal y portal, ¿no? Vemos que encontramos tanto de las disciplinas que nos podamos imaginar, hasta como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, de todos los nombres de los bebitos nacidos desde 1910 hasta acá. Con lo cual podemos extraer información de muchos tópicos, de muchas disciplinas, y podemos acceder realmente la liberación de información que por lo menos se hace en muchos de estos portales, genera oportunidades, tanto de negocio como oportunidades de generar información útil para la ciudadanía que son realmente importantes. ¿Cuáles son los formatos tecnológicos más comunes para estos datasets que se están liberando? Vemos que en muchos de los casos hay PDFs, vemos que hay HTML, en los casos en otros casos XML, vemos que hay CSVs, que sería un formato abierto, vemos que hay ZIP, vemos que hay formatos de OpenOffice. Y yo lo que me planteaba de alguna manera cuando veía esto es, bueno, cuando se libera en ZIP, ¿qué se está liberando? O sea, porque yo cuando estoy viendo digo, de alguna manera que un portal de datos públicos libera un archivo ZIP, en realidad desconozco qué tiene adentro. En realidad se supone que la especificación debería ser liberar los datos en un formato que realmente sea abierto. Entonces, acá llegamos a otro punto que es interesante, que está relacionado con otras posibilidades de liberar datos. Quizás unas posibilidades un poco más indirectas, pero que también reúnen otro conjunto de información que es sumamente útil, que son las APIs. ¿Qué son las APIs? Las APIs son las Application Programming Interface, que a lo que apuntan es a poder liberar, en vez de un dataset único, que en realidad precisa una actualización como tal, y uno debería tomarse el trabajo de ir subiendo el dataset en cada una de las oportunidades y mantenerlo actualizado, yo libero simplemente un punto de acceso a mi información, desde la cual quizás me es más fácil también efectuar todos los controles para anonimizarla, para poder acceder, para poder dar acceso a esta información y de tal forma que me resulte bastante menos costosa. Fíjense que el Banco Mundial libera una API y en data.gov, bueno, encontramos toda una secuencia de APIs que podemos consumir, que podemos acceder. Bien. ¿Cuál es la segunda indigestión con la cual nos encontramos? La segunda indigestión con la que nos encontramos es
cuando los estamentos públicos, las instituciones o la organización que sea libera PDFs. En realidad, cuando liberas PDFs es el peor formato en el cual se puede llegar a liberar información, porque realmente resulta complejo poder extraer información de allí. Sobre todo cuando en realidad los PDFs están compuestos de tablas, dentro de los cuales, bueno, ya a día de hoy ni siquiera eso sirve tampoco mucho como trampa, porque en realidad se ha trabajado mucho en relación a esto, y como producto de esos trabajos, bueno, vemos que con algunos de estos utilitarios se puede extraer la información ordenada, se puede reclasificar. Incluso ahí vemos en la pantalla que la escuela de datos de la Open Knowledge Foundation ha trabajado específicamente en esto y ha generado herramientas particulares como para poder operar y poder procesar los PDFs de tal forma en la cual ya no sea ni siquiera fácil poder ocultar la información en estos PDFs. Esto ha sido también producto de las hackathons, o sea, digo, de los distintos eventos en los cuales se han reunido los programadores, bueno, se liberan también herramientas que permiten operar y trabajar exclusivamente sobre estos formatos de archivos que son, que son más propensos o que son más dificultosos como para poder procesar y obtener la información, de igual forma que a mí me parece un HTML, ¿no? O sea, un HTML no tiene una información tan claramente estructurada como para decir, bueno, si esto es una tabla, yo podría sacar todas las tablas, pero resulta por ahí más fácil que un PDF, pero en realidad tampoco estoy sacando el verdadero contenido o estoy obteniendo la información como sería liberarlo en CSV, donde puedo llegar a dar el acceso al contexto de la información y es naturalmente procesable. Bien, ¿se sabe cuál es la actualización de la frecuencia? ¿Se sabe cuál es la frecuencia? ¿Cada cuánto está actualizado el dataset? En realidad, en gran parte de estos portales sí. Digo, en data.gov yo puedo ordenar los datasets por frecuencia de actualización, ver del último actualizado al más nuevo. En cualquiera de los utilitarios como el SECAM, que están liberados, puedo ver cuál es el flujo que tuvo este dataset, como para ver si fue recientemente actualizado. En el portal de datos español puedo ver también cuál es la última fecha de actualización y cuál es el detalle de movimientos que ha tenido cada uno de estos, o sea, cada uno de los datasets. Y acá, o sea, digo, ese punto lo podemos dar por, si se quiere, la información en relación a la actualización en general está presentada. Acá volvemos en parte a lo que sería otra indigestión dentro de lo que es esta escena, que está relacionado un poco con lo que veíamos de los tags, de la clasificación temática. ¿Quién cataloga la información que se sube? ¿Qué criterios y directrices son los que se usan para garantizar el servicio adecuado por parte del usuario, o sea, del ciudadano? ¿Y los esquemas de metadatos son realmente lo suficientemente descriptivos? Yo de lo único que vi, de lo único que yo tengo conocimiento puntualmente, es de una guía para catalogación, por lo menos en este momento, del estado público. Yo la pude descargar, lo pude ver. La guía de catalogación de conjuntos de datos que tiene el portal de datos español. Esta guía es bastante completa, realmente explica cada uno de los campos, explica cuáles son los criterios, especifica el vocabulario. O sea, realmente parece haber un esfuerzo volcado en homogeneizar, dado que tenemos que pensar que hay varios estamentos del Estado colaborando con el mismo portal. Esa directriz, esas reglas como para poder cargar y catalogar la información que se está subiendo debería ser fundamental, debería ser crucial. El único lugar en que yo la vi públicamente accesible es en el portal de datos español. En este caso estamos viendo el utilitario más común, el utilitario que se usa en el portal de datos de los bibliotecarios. Acá lo que estamos viendo es un utilitario, el utilitario más común que se utiliza en los portales, en la liberación de los portales de datos, como es el caso del SICAN, que se ha utilizado en el portal de datos públicos de Uruguay, en el portal de datos argentino, en el portal de datos de Inglaterra. O sea, digo, es una plataforma, si se quiere, un DSpace para, digo, es la plataforma más utilizada de, ¿cómo se llama?, como para la liberación de datos públicos. Es una plataforma interesante desde el punto de vista tecnológico, o sea, está realizada en Python, está basado en una base de datos PostgreSQL y presenta una interfaz de búsqueda aceptable, digo, en Apache Solr, digo, a día de hoy bastante aceptable, y tiene features que son interesantes, como por ejemplo
la interpretación de lo que sería el dataset, de tal forma en la cual no es necesario, si se quiere ejecutarlo, yo podría ver como si fuera una pequeña planilla de cálculos de lo que es el dataset, puedo geolocalizar ya dentro de la misma plataforma. Entonces, y bueno, y en este caso lo que estamos viendo es cuáles son los campos, si se quiere, por default, que ya traería para catalogar esta plataforma. En realidad, esto yo lo quería dejar planteado como si se quiere una preocupación, ¿no? O sea, yo miro por ahí las fichas de catalogación de los datasets. En este caso estoy mirando un dataset catalogado del portal de datos de Estados Unidos. Y en realidad cuando yo veía el título me llamaba la atención. Published in 32767, un número que parece informático, o sea, parece, es una potencia de 2. Y en realidad esto, bueno, en realidad lo que está diciendo es, a ver, ¿cómo es que este título fue cargado? ¿Cuál es, y la fecha de publicación es 999-0101? Se supone que estas son las funciones que de alguna manera, bueno, deberían mantenerse o deberían estar detrás, el background que debería estar detrás de lo que es la carga de los datos públicos, ¿no? Este tipo de cosas, siendo que estamos en el portal de datos de Estados Unidos, de alguna forma parece como inaceptable. Y en realidad luego veía que la cifra 32767 es efectivamente una escala, y en realidad por ahí no está aclarado en el título abreviado. Bueno, digo, me parece, lo expreso como preocupación, ¿no? O sea, cómo es que de alguna manera se están catalogando estos datos. Y por otro lado, ya yendo en un caso más local, los indicadores universitarios, en nuestro caso, en el caso argentino, bueno, me parece como un poco pobre la catalogación, dado que yo, como habíamos dicho, de alguna manera los datos viven en un contexto. Estos de qué año, en qué año fueron... No, sí es cierto, o sea, pero realmente me preocupa ver la pobre descripción de los datos, porque yo espero mucho más de la descripción, porque no sé ni cómo fueron extraídos, ni cómo fue obtenida esta información, ni qué ámbito de validez tiene. O sea, en realidad me parece que el desafío relacionado con los datos es ese. O sea, digo, una liberación de un CSV pelado a mí no me dice nada. No sé ni cuándo lo puedo usar, ni por qué lo puedo usar, ni qué estoy indicando con eso. Entonces, realmente sí me parece muy preocupante que a esto, digo, se libere en una forma tan, si se quiere, leve, ¿no? O sea, sin pautas, sin directrices, sin cosas claras en relación a qué es lo que lo sustenta. Bueno, vamos a ir a las aplicaciones. Algunas de las aplicaciones, bueno, en general están relacionadas con lo que es... Claro, y después quiero... bueno, lo que pasa me parece que esto ya es una cuestión de sentido común. O sea, yo cuando reviso las fichas de los datos, de alguna manera me preocupa lo que veo, ¿no? O sea, me preocupa la falta de información en relación a este contexto donde viven los datos. Algunas de las aplicaciones que podemos ver, bueno, en este caso vemos aplicaciones que son, digo, que están en general orientadas a apps de celular, o sea, digo, que puedo llegar a ver cuándo pasa el próximo. No, quiero decir que... no quise decir que los catalogadores no tienen sentido común. Yo lo único que quise decir es que me parece que ni siquiera es necesario ser catalogador como para... Es solo saber que los datos viven en un contexto. Eso lo puede saber, digo, cualquiera que haya leído un poquito de teoría de la información, o sea, digo, es así. Me parece muy dificultoso que yo pueda utilizar... Bueno, estoy siendo objeto de todas las... bueno, voy a seguir, que nos queda un par de temas más y no quiero que se vayan corriendo. Las aplicaciones son... Bueno, hay aplicaciones que son sumamente divertidas, digo, aplicaciones que son sumamente útiles, aplicaciones que están relacionadas con la geolocalización, como es el caso de la evolución de los indicadores educativos. Vemos acá debajo el ejemplo que ganó finalmente en el Portal Nacional de Datos, que ahora se llama Hotel Biz, pero digo, el título original era Cancún Ya Fue, que de alguna forma lo que expresa es cómo es que de alguna forma el turismo argentino se puede llegar a reorientar y cuáles son los indicadores y las plazas disponibles en relación a la plaza hotelera y la oferta turística. Esto fue sacado con un dataset extraído del Ministerio de Turismo, y intenta presentar, bueno, cómo es que sería favorable
el moverse dentro de Argentina y fortalecer una industria turística en Argentina, ¿no? Otro de los sitios, otra de las aplicaciones que me pareció súper interesante es Emergencia Ciudadana, que no representa una geolocalización, sino que apunta a una aplicación con celular, pero como para poder obtener en base a mi ubicación actual por celular, cuáles son los centros de asistencia que podría dar más cercanos. Por otro lado, ya yendo afuera, vemos del Portal Nacional de Datos de España, vemos las bibliotecas, o sea, una geolocalización de la distribución de bibliotecas públicas en España, las gasolineras en Barcelona y los diferentes precios que tienen para los diferentes combustibles. Otra de las aplicaciones, encontrar el aeropuerto más cercano que estoy. Hay infinidad, lo pueden revisar. Esto es uno de los, de los, digo, de los productos más frecuentemente expuestos. Pero yo quería irme a una aplicación indirecta que a mí me pareció súper interesante, que es el hecho de esto que no es una aplicación, pero que sin embargo sí lo es. Porque estaba mirando cuáles son los 10 países que más visitan el portal de datos en Estados Unidos. Y el portal de datos y los países que más visitan son China e India. O sea, ¿y esto es una aplicación? Sí, justamente, lo es. China le interesa venderle a Estados Unidos, a India le interesa venderle a Estados Unidos. Entonces, digo, esto es una aplicación, diría que es la principal aplicación o una de las principales aplicaciones. O sea, desde el punto de vista del portal, ¿no? Este es uno de los principales interesados. Bueno, ahora caemos en el rol de la academia. En el medio de esta lasaña llegamos a la otra capa. Como sabemos, bueno, los avances en las tecnologías de información y comunicación afectan los procesos de investigación académica en todas las áreas. Con el aumento del poder computacional, de alguna manera la idea sería, llegando a, digo, para darle el pie al otro Fernando, sería llegar a la ciencia 2.0, ¿no? De alguna manera nos encontramos o se encuentra de alguna forma la academia en una posición en la cual la producción de conocimiento en forma individual exige un nivel de recursos, el cual es tremendamente alto, es variable. Entonces, la vía más fácil sería poder trabajar en una ciencia colaborativa, poder trabajar con recursos compartidos y poder trabajar con procesamientos compartidos. En base a eso es que se empieza a hablar de las plataformas de e-science o las plataformas de e-research, que serían plataformas virtuales, si se quiere, por las cuales, bueno, yo como investigador o yo como grupo de investigadores podría llegar a solicitar, tengo un requerimiento de procesamiento de imágenes astronómicas, las cuales me obligan a contar con un nivel de exigencia de recursos sumamente alto, con lo cual voy a pedir una instanciación virtual a mi centro de cómputos, el cual está hosteado por la Universidad de Göttingen en Alemania, me lo va a instanciar, me va a instanciar la plataforma de software, me va a instanciar, voy a poder subir los datos porque tengo una conexión de internet de alta velocidad, voy a poder terminar mi procesamiento y libero ese recurso, el cual tuvo un costo X para la universidad, que fue mucho más económico que comprarme un mega equipo que por ahí lo uso durante, no sé, 2 meses. Entonces, este tipo de uso inteligente, si se quiere, de los recursos informacionales y por ahí el hecho de establecer líneas de colaboración con otros grupos de investigación que por ahí puedan continuar este procesamiento y poder sacar un paper conjunto o una colaboración conjunta, de eso es lo que estaríamos hablando, si se quiere, en una ciencia 2.0, ¿no? O sea, una ciencia colaborativa entre recursos, no solo recursos, sino bueno, recursos no solo tecnológicos, sino recursos humanos y recursos como productos que son los que finalmente se obtienen. Bien. Un ejemplo de estas plataformas de Virtual Research Environment, si se quiere, sería eMarine, que tiene todo un conjunto de servicios, o sea, los requerimientos en cuanto a las VRE, los Virtual Research Environment digo, hay varios papers. Y hay varias discusiones si tienen que tener, si están involucrando ya una virtualización como tal, como sabemos las tecnologías de virtualización a día de hoy están muy avanzadas, es posible instanciar una máquina virtual fácilmente, otorgarle más recursos, más disco, más memoria, más procesadores, instanciar una plataforma de software. Digo, todo este tipo de cosas tienen, si se quiere, relativa facilidad y, bueno, podemos agregar también las posibilidades, las vías de comunicación, como son el hecho de mantener el flujo de los datos, cómo es que van pasando por los diferentes
eventos de procesamiento, y ahí podemos tener algún tipo de herramienta opcional como una UI, elementos para publicación. En cualquier caso, seguramente van a estar los datos allí hosteados, ¿no? Y también desde la academia vemos que se viene trabajando en, o se viene intentando fortalecer, lo que sería la ciencia abierta. La posibilidad de integrar a la ciencia en todo lo que es la movida anterior, en lo que vimos en las iniciativas anteriores, que sería la posibilidad de que el conocimiento científico sea libre para ser usado, reusado, distribuido, sin condiciones legales, tecnológicas o algún tipo de restricción. También en esto está involucrado después vamos a ir un poco más sobre lo que sería el Open Research, que estaríamos hablando ya de un esquema un poco más colaborativo, y después vamos a sacar un esquema un esquema global. Normalmente en la academia, si bien también en los portales de datos, y si bien a medida que se vaya avanzando, caemos en Big Data, en Big Data, que es el gran dato. De alguna manera nos encontramos, o se encuentra la academia en el debate, si se quiere, de alguna manera, en cuanto a lo que sería, ¿qué hacemos con esta masa de datos? ¿Qué hacemos con esta enorme cantidad de datos que se van generando? En este caso sería, bueno, ¿qué ejemplos hay? Y ejemplos encontramos, si se quiere, todos los días. Hay muchos artículos muy buenos en relación a cómo el Big Data está entre nosotros. ¿Y cómo está entre nosotros? ¿Y cómo es que se fue generando toda esta masa, la cual es incontrolable? Justamente, porque ustedes que están tuiteando a medida que yo voy hablando, se va generando una masa de datos. Por otro lado, los sistemas informacionales o los sistemas informáticos son mucho más complejos y en realidad se puede guardar mucha más información. Un ejemplo que a mí me parecía sumamente interesante era, aparentemente, yo no lo sabía, aparentemente en base a los latidos del corazón de un bebé recién nacido en las 24 horas de posparto, se puede llegar a detectar si es que tiene algún tipo de infección que pueda llegar a ser tratada a posterioridad. En base al ritmo, pero ese ritmo a su vez se tiene que ir controlando y se tiene que ir registrando en algún lado. Entonces, toda esa información hay que guardarla en algún lado. Y así se va generando a diario, se van generando, hay muchos ejemplos de cómo se va generando más y más y más y mucha más información. Si yo voy a Amazon, hago clic acá y en realidad seleccioné esto, pero no seleccioné aquello, toda esa información se va resguardando. Todo ese log, porque ese log es venta, es posterior venta. Entonces, toda esta información es de utilidad. Hay cuatro B's que son las B básicas de Big Data, que son volumen, velocidad, variedad y veracidad. Volumen, bueno, es lo que hablábamos recién. Velocidad es velocidad de poder sacar de esta masa de información, de toda esta masa de datos, poder extraer algo útil. Variedad es un poco lo que decíamos recién. Va abarcando todas las áreas, absolutamente todas las áreas. Y veracidad... voy a ir tratando de apurar también. Veracidad sería, bueno, lo anoté por aquí porque realmente me parece un término que también lo quería dejar, porque en esta presentación, el desorden de los datos. El desorden de los datos es totalmente cierto, este hecho de que en realidad lo puede analizar cualquiera que esté relacionado con las tecnologías, lo puede analizar en función de esta migración, si se quiere, o esta coexistencia entre datos relacionales, datos estructurados y datos no estructurados. Lo vemos a diario. Bueno, la lasaña, más bien fideos, si se quiere, dentro de la academia. Como general, diríamos que, bueno, las entidades financiadoras están presionando a la academia para que el conocimiento científico, para que la modalidad de producción del conocimiento científico, por un lado, se haga a través de herramientas abiertas, se genere, se produzca utilizando herramientas de software que sean open source, que exista un open research, o sea, que exista una ciencia colaborativa, que esta información se libere, lo vimos a través de lo que son, y lo vamos a ver después en relación a lo que son repositorios de datos, pero quizás el valor que está siendo generado acá, o el valor que está siendo, si se quiere, establecido como primario aquí, es la reproducibilidad de los resultados. La ciencia debe ser comprobable.
O sea, en realidad hay varios casos, y esto es un debate que está permanentemente digo, sobre el tapete, si se quiere. Yo estoy publicando un artículo en la comunicación científica, esa comunicación científica debería estar en acceso abierto, y a su vez lo que comprueba los resultados, lo que yo llegué a las conclusiones dentro de lo que es esa comunicación, debería estar como dato abierto, permitiendo a otros analizar y llegar o valorar o reproducir los resultados que yo presenté. Todo esto debería estar sustentado tecnológicamente por estos VRE, que es hacia donde, si se quiere, de alguna manera apuntamos hacia estos Virtual Research Environments, los cuales van a estar produciendo ingentes cantidades de datos que van a estar englobados en Big Data. Vuelvo para acá. Y retomando Open Science, entonces nos encontramos que Open Science como concepto estaría involucrando el Open Research, relacionado con la colaboración, Open Data, Open Source y Open Access. Eso es lo que concibe, al menos desde la Open Knowledge Foundation, como ciencia abierta. Bueno, voy a apurar un poco, pero caemos finalmente en los repositorios de datos primarios de investigación, dentro de los cuales encontramos, bueno, básicamente los planteos de siempre, ¿no? O sea, un planteo, si se quiere, interesante en relación a dónde es que están situados. Yo esto realmente, cuando lo leía, me lo pregunto siempre, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de seguridad que tienen los datos que están produciendo los investigadores, ¿no? ¿Dónde se están generando? ¿Quién está sustentando? ¿Quién está haciendo la gestión tecnológica de esta información? ¿Quién está garantizando, si se quiere, que esto que están procesando con el MATCAD versión 2.4, en realidad que hace 12 años que fue discontinuado, eso se pueda llegar a operar en otra computadora? Entonces, yo no sé qué está arreglando por acá, por el lado del chat. Bueno, en realidad, entonces, existe todo un planteo institucional en relación a cuáles son. Digo, ¿cuál es la gestión tecnológica de estos datos, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto se está, digo, cuál es el costo potencial de pérdida de los mismos? ¿Cuáles son los actores que podrían interpretarlos? Y en realidad, digo, de alguna manera, que estos datos tienen que ser abiertos justamente bajo este mismo paraguas que hablábamos recién de ciencia abierta, ¿no? Acá vemos las distintas, si se quieren, normativas, directivas que están en curso, como en nuestro caso el proyecto de ley de creación de repositorios digitales, que habla de los repositorios de datos primarios, las directivas de la Unión Europea, la directiva de Estados Unidos. En conclusión, bueno, ahora que. No, pero eso es un dato científico. Está bien, sí, son Research Primary Data. Bueno, en conclusión, este es un problema, si se quiere, que estamos muy cerca de abordar. El otro día hablaba con gente de Perú que me decía que la ley ya fue reglamentada en Perú y que ellos tienen la necesidad a día de hoy de esto. O sea, digo, este tema de los repositorios de datos están establecidos, están marcados en la ley. Ellos van un paso más adelante que nosotros porque ya la ley está reglamentada. Entonces, de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que se hace con esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las directivas? ¿Cómo es que se empieza a trabajar? Uno de los planteos, una de las tentaciones quizás más frecuentes es el hecho de decir, bueno, yo ya tengo mi repositorio institucional, ahí adentro entrarán los datos y bueno, y los describiré con el mismo esquema de metadatos con que yo vengo trabajando. Y en realidad a mí me parece, y de hecho hay un artículo bastante claro del profesional de la información en relación a que los repositorios de datos tienen necesidades tienen distintas necesidades en relación a lo que es el repositorio institucional. Tienen distintas necesidades en cuanto a infraestructura, tienen distintas necesidades en cuanto a lo que es la catalogación y los esquemas que lo sustentan, ¿no? En cualquier caso, acá vemos dos ejemplos de directorios de repositorios de datos, el cual, en el caso de RC3 Data, digo, deja. Realmente es un directorio que a mí me gusta mucho porque en realidad está presentando, por un lado, cuál es el nivel de verificación de los datos que están siendo montados allí. Por otro lado, los que tienen identificador persistente, como es el caso del DOI. Y por otro lado, bueno, el tipo de licenciamiento o reuso de estos datos que
que está establecido, ¿no? Bueno, esto, si se quiere, esto lo voy a pasar porque ya estamos todos, ya estoy en las 9 y 10. Bueno, esto me parece a mí que es una de las, si se quiere, como si fueran los cuatro mandamientos de apertura, ¿no? O sea, esto es parte de un documento que se llama, que está ahí debajo de la tapa, que es Science as an Open Enterprise. Que de alguna forma define cómo es que los datos, si se quiere, deberían ser abiertos. O sea, lo cual está demarcando, fíjense que en realidad está pidiendo, justamente y en conexión a lo que decía Claudia, ¿no? O sea, la mirada de la gente que genera los datos primarios. Yo la verdad que creo que este asunto de lo que está planteando aquí Claudia, y creo que es un problema que han pasado todos los, incluso si se quiere, los países de Europa, porque sí, es un cambio cultural de la academia, totalmente de acuerdo con Sandra, pero por otro lado, si uno analiza cómo son los programas europeos, a día de hoy el FP7 está llamando a un programa piloto. O sea, en Europa se está llamando un programa piloto. Aún con la cantidad de repositorios de datos que vimos los dos repositorios, vimos los dos directorios que tienen 480 y vimos que tienen 500, en realidad ellos lo siguen concibiendo como piloto y siguen identificando estas dificultades culturales que tienen los científicos para la apertura de los datos. Va a ser un cambio cultural muy grande, va a ser un cambio costoso. Yo tengo esperanzas que esto, digo, que veamos la demanda nacer de los investigadores jóvenes y que a partir de allí podamos pasamos al fondo. Y que a partir de allí podamos ver el final de estas iniciativas y podamos ver las concreciones reales de cada una de las de estos temas, ¿no? Bueno, esto lo hace. Yo no sé si lo avanzaste vos. Bancame un cachito. Si no, igual entiendo que tengo que pasar rápido. Dejame pasar un cacho por Data Curation. Bueno, después voy a avanzar. Ah, tata. Igual de todas formas estoy en. Entiendo que estoy sobre muy pasado de tiempo. Bueno. Yo había preparado la presentación pensando que eran de 80 minutos. Bueno, voy a pasar rápido por las demás, así ya si se quiere todos nos vamos liberando. De todas formas, la presentación va a estar disponible a partir de mañana en Social Biblio y va a estar en SlideShare a partir de pasado mañana en general. Bien. En realidad, lo que yo dejaba como pauta, digo, de acá en adelante, es cómo sería la liberación recomendable y qué es lo que tiene para aportar la web semántica, ¿no? Hay una iniciativa también de Europa, digo, abordado desde otro lugar, o sea, ya no visto desde un lugar tan técnico la web semántica, desde el Data Cloud, desde el RDF, desde las recomendaciones de Tim Berners-Lee, o sea, digo, saliendo un poco de todo eso, yo lo veía desde el lugar en que, bueno, Europa tiene también una iniciativa relacionada con cómo el gobierno, o sea, relacionada con la interoperabilidad de estos datasets. O sea, ellos encuentran e identifican, como es lógico, digo, que estos datasets liberados en forma aislada y desrelacionados entre sí, realmente aportan mucho menos conocimiento que si pudieran llegar a liberarse en una forma ordenada, establecida y relacionada, siguiendo los principios de lo de la web semántica. Los principios y tecnología de la web semántica. Y de lo que habla en general es de la interoperabilidad ya semántica. O sea, hablando de aplicar estas tecnologías para poderlos liberar en forma justamente de nuevo inteligente. Poder modelizar los datos, reusar vocabularios cuando siempre que sea posible, nombrar las cosas a través, nombrar las entidades a través de URIs, publicar de tal forma que sea comprensible por máquinas y humanos y convertir los datos en RDF, en XML y RDF. Vamos a ver concretamente para qué sirve.
Si yo liberara estos tres datasets en forma totalmente desrelacionada, bueno, en realidad puedo tener una comunidad para cada uno de ellos. Pero si los libero en forma, si se quiere, relacionada con otros datasets, incluso con otras datasets del exterior, vemos que en realidad las preguntas que yo podría responder en función de esto como grafo, ya no como dataset individuales, podrían ser del tipo: bueno, quiero saber si el incremento obtenido por la recaudación impositiva de 2013 por la exportación de soja a China ha impactado en la investigación de fertilizantes ecológicos y si esto ha generado nuevas vías de comunicación hacia la zona del centro-oeste del país, por ejemplo. En este caso yo liberé información de, por un lado, indicadores, si se quiere, educativos o indicadores de ciencia y tecnología, por otro lado liberé indicadores impositivos y por otro lado liberé indicadores de vías de comunicación o de construcción o de la obra pública. Esto es un ejemplo de alguna manera, pero a lo que está apuntando es al hecho de que esta liberación como tal, o sea, la liberación de los datasets sin la aplicación semántica, de alguna manera también parece incompleto, ¿no? Y que de alguna manera ya hay iniciativas o hay pilotos en Europa en relación a esta liberación semantizada, a esta liberación incorporando Linked Open Data como vía para poder, si se quiere, como buena práctica para poder obtener o para poder liberar los datos. ¿Con qué lo podríamos conectar? Bueno, ahí volvemos al viejo esquema del Data Cloud, que fue la imagen que Fernando de alguna manera publicaba. Lo real es que podemos conectar con esto, pero por lo menos este piloto, el piloto este europeo, lo que ha, no parece muy lógico conectar mi dataset con Wikipedia. Sí parece, en realidad, la conformación, sí, de vocabularios comunes para negocios, vocabularios comunes para personas, vocabularios comunes para locaciones y vocabularios comunes para servicios públicos. Entonces, la generación no solo de los datasets, sino de una capa que permite interconectarlos entre sí con este tipo de herramientas, las cuales permitan hacerlos interactuar, sobre todo en un marco, si se quiere, como podría ser la Unión Europea o como podría ser el portal de datos latinoamericano. Bueno, para terminar, a esta altura de que yo estaba armando el PPT, si se quiere, me preguntaba si alguna duda cabe acerca de la necesidad terrible, urgente, imprescindible de un perfil de recursos humanos que sea el especialista en datos. ¿Y cómo define, si se quiere, el data curation, ¿no? O sea, como que de alguna forma es un perfil que va como actividades, va a mantener la calidad, va a habilitar el descubrimiento, la recuperación, le va a agregar valor. Este hecho de semantizar los datasets es simple y sencillamente agregarle valor, es permitir que los datasets se relacionen, es habilitar a nuevos servicios. Es imprescindible. Yo creo que a día de hoy este perfil es esencial. Existe un modelo, un framework, acerca de cómo, de alguna forma, cómo se debería desempeñar la actividad de data curation, ¿no? O sea, en qué consiste, si se quiere. El cual, cuando yo lo miraba, después lo pueden revisar más en detalle, a mí me parece sumamente interesante, dentro de las actividades, siendo que en el centro están los datos a ser preservados, afuera, por un lado entramos en el diagrama a través de la conceptualización, ¿no? Entramos en el diagrama a través de que si yo voy a plantear algún tipo de aplicación, tendría que interactuar con el data curation, con el data curator, como para que conceptualizar en conjunto cómo va a ser el mantenimiento de estos datos, porque él va a ser el encargado de acompañar a estos datos que yo estoy creando, que estoy publicando, porque ya a partir del momento en el cual yo voy a planificar un servicio, tengo que pensar que este dataset va a estar liberado. Entonces, tengo que juntarme con este, si se quiere, ingeniero de datos, este curador de datos que va a permanecer a lo largo de vida, lo va a acompañar, para ver cómo es que va a ser la mejor, la óptima, la forma óptima de poderlo llevar a una expresión tecnológica. ¿Y cuáles van a ser las actividades? Crearlo, recibirlo, analizarlo y seleccionarlo para poder entregar sus productos a partir de este dataset o de este conjunto de datos. En realidad el Data Curator está bastante relacionado con lo que es la academia, ¿no? O sea, cosa que yo la verdad que no lo veo, no lo percibo tan desrelacionado con el resto de las iniciativas. Por otro lado, llevar acciones de preservación, llevar o recomendar acciones de almacenamiento. En general, esto es un modelo, si se quiere, como parte de estas...
Sí, bueno, vamos a ver, digo, yo voy a terminar con eso. Digo, dentro de las actividades me refiero a la pregunta de Fernando. Dentro de las actividades está, no digo que sea la responsabilidad de él migrar los datos, pero sí aconsejar, porque digo, es quien mejor conoce y quien acompañó a lo largo de todo su ciclo de vida a esta creación de datos, ¿no? A este dataset. Bien, un poco caemos en el rol del bibliotecario. Yo que había notado que es Ode. Y justamente a mí lo que me llamaba la atención cuando lo veía esto es, Ode aprendió que, bueno, gran parte de las condiciones acerca de, bueno, aprendió que hay algunas condiciones que pueden habilitar el compartir los datos. Pero de alguna manera lo que se ve en este párrafo es justamente la importancia que le termina dando, este es el slide, ODE es Opportunities for Data Exchange, que también es un proyecto del FP7 de la Unión Europea, ¿no? Lo que se ve en este párrafo, que de alguna manera, no es, estoy de acuerdo con Sandra, no es exclusivamente de bibliotecarios. Lo que sí es cierto es que en muchos de los artículos lo que se remite es al hecho de que la relación entre bibliotecas y datos no es nueva. O sea, la relación es. sí, puede ser un grupo digo, no tiene por qué ser, la misión de Data Curator no tiene por qué ser exclusivamente llevada adelante por un bibliotecario, puede ser un equipo. De hecho, en grandes masas de datos, en un portal de datos, tiene que ser un equipo. Digo, pero si se quiere, existe una relación muy fuerte entre lo que son las bibliotecas, o ha existido tradicionalmente una relación muy fuerte entre lo que son las bibliotecas y la generación de estos datos, y la provisión de información. Si uno ve, por dar el caso, cuál es el perfil que está buscando, yo extraje simplemente de uno de los correos que me llegan, en una de las listas, cuál es el perfil que está buscando actualmente Geospatial Data Curator de la Universidad de California en Santa Bárbara. Bueno, en realidad, el Data Curator que está buscando es, va a tener que interactuar con el staff de la biblioteca, va a tener que trabajar con datos geoespaciales adentro de la biblioteca. Y fíjense, dentro de los skills que está pidiendo son las posibilidades de desarrollar e implementar las mejores prácticas para describir los datos geoespaciales, planear y conducir y manejar lo que serían las conversiones de estos datos. Fíjense que también está pidiendo conocimientos en MARC y en alguna de las normas ISO, conocimientos en XML, de metadatos y a su vez familiaridad con RDF y tal cual, y de alguna manera y la semantización de estos datos, ¿no? O sea, si bien es cierto que puede no ser o que de alguna forma hay varias disciplinas que de hecho lo vamos a ver al final, hay varias disciplinas que podrían trabajar o que pueden interactuar con lo que sería, de hecho tampoco creo que el bibliotecario pueda ser el único data curator, digo, tiene que recabar información acerca de quién produjo esos datos, o sea, tiene que poder llevar adelante, pero sí tiene que ser responsable de la correcta descripción y correcta preservación de este dataset, ¿no? Bien. Y finalmente, epa. Bueno, vemos que acá yo había separado que, así como existen los hackatones, existen los datatones, de alguna manera que permiten reuniones de especialistas en administración y procesamiento de los datos, como para poder intercambiar información y poder generar, si se quieren, nuevas tecnologías de base para poder hacer estas tareas de Data Curator. Y acá cae AnyPrints, que de alguna forma es que, bueno, nada, yo veía este fue el tutorial anterior y realmente, ¿por qué Print, si se quiere, es tan buena? Y de hecho, opino esto, o sea, ¿por qué es tan buena como plataforma de repositorios? Y en realidad, en mi opinión, ePrints es tan buena como plataforma de repositorio justamente por su mentor, quien lleva adelante el desarrollo de ePrints, que es un señor que se llama Leslie Carr, que es el que conduce el desarrollo de ePrints, pero bueno, está interesado en un montón de estas temáticas. Y si se quiere, veía una de sus últimas presentaciones, las cuales me parece que resume un poco el espíritu de esta presentación, ¿no? O sea, y también plantea un poco lo que habían hablado acá en el chat. O sea, ¿qué son las bibliotecas digitales? ¿Qué son los repositorios? ¿Y qué es la web?
y cómo es que de alguna forma empezamos a ver en esta realidad que es tremendamente cambiante y tremendamente variable, y empezamos a ver interactuar un montón de disciplinas, como es el caso de economía, matemática, ingeniería web, psicología, biología, sociología, ecología. Digo, empezamos a ver determinados aspectos dentro de los cuales pueden llegar a colaborar en lo que es la generación de este nuevo producto, que es un producto completamente social, dentro de los cuales hay determinados aspectos, digo, tanto como la propiedad intelectual, aspectos, si se quiere, más relacionados con lo tecnológico, aspectos relacionados con el mercado, cómo dirigir o generar subproductos a partir de estos repositorios o a partir de esta liberación de datos que estamos conociendo, y mucho más allá de lo que es la liberación de datos, ¿no? O sea, un planteo mucho más general acerca de qué es la web, ¿no? O sea, eso es realmente me parece un planteo sumamente interesante, un planteo, que justamente fíjense que ustedes, previo a que hubiéramos llegado a esto, ya habíamos, ya si se quiere, se había planteado en el chat esta temática, ¿no? Bueno, con esto ya lo doy por terminado, lo damos por terminado. Le quiero agradecer, no quiero terminar la charla sin agradecerle a Fernando y a Social Biblia en general por el entusiasmo y discusión, ¿no? De alguna manera creo que se generó también una movida sumamente interesante con esto. La idea era, creo que todos tomamos un poco de riesgo, porque para mí también es la primera vez que yo me pongo a hablar de esto. Yo, al igual que ustedes, estoy simplemente intentando comprender esta realidad. Esto no es una especialidad mía, pero bueno, estoy intentando comprender la realidad que me rodea y en la medida posible participar, ¿no?